Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Gente Saludable, su espacio de salud y calidad de vida. De inmediato te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gente Saludable en Twitter e Instagram y nuestra página web www.gentesaludable.com.be. Veamos de qué trata nuestro tema del día. Cada edad de los niños, adolescentes y adultos debe ir acompañada de una vacunación específica que inmunice o refuerce la dosis según sea el caso. Debemos conocer estas vacunas para estar siempre saludables. Este será nuestro tema hoy en Gente Saludable, gente como tú. Así es, la vacunación, un tema fundamental, sobre todo en nuestro país tropical, que debemos tener las vacunas al día. Hoy nos acompaña Guillermo Ester, médico pediatra. Bienvenido, Gente Saludable. Gracias, Johnny, realmente un placer estar en tu programa. Gracias. Vacunación para adultos y para niños. Empecemos por los niños. ¿Cuáles son esas vacunas fundamentales que a ningún niño le debe faltar? Bueno, en principio, cuando hablamos de vacunación, yo quisiera entrar con un preámbulo, ¿no? Okay. Nosotros nos vacunamos desde recién nacidos a nuestros pequeños pacientes con lo que se llama la inmunización pasiva, prestarles anticuerpos de la madre al bebé a través de la lactancia materna. O sea, quiere decir de que tú no le estás colocando el antígeno para que el bebé produzca anticuerpos, sino le estás prestando los anticuerpos ya directamente. Y por eso tú ves que muchas familias, la madre lacta al bebé, toda la familia se enferma, le da fiebre, le da de todo, y el bebé que está lactando exclusivamente, ese no se enferma. Y es comiquísimo porque todo el mundo dice, se va a enfermar el bebé, pero la mamá lo está protegiendo porque ella está produciendo los anticuerpos contra la enfermedad que está en la casa. Ahora bien, cuando nosotros ya hablamos de vacunación, de lo que se llama vacunación, y no solo vacunación, sino inmunización, porque a veces vacunamos y no mantenemos una cadena de frío. Quiere decir que tú no te puedes vacunar en cualquier lado, porque a veces hay un toldito por allá y la gente va a aprovechar esta oportunidad. No sabes quién vacuna, no sabes realmente si hay autorización para vacunar, no mantuvo una cadena de frío y sí, te vacunaste, pero no te inmunizaste. Entonces por eso es que, bueno, pero yo estoy vacunado contra tal cosa, por ejemplo, contra lechina y me dio lechina. ¿Dónde se aplicó la vacuna? Bueno, eso fue que yo estaba manejando y vi y aproveché la oportunidad. Entonces tenemos que mantener una buena cadena de frío para vacunar e inmunizar y así proteger. Entonces, cuando nosotros hablamos de la inmunización, o sea, mediante la vacunación, nosotros tenemos todos los tipos de edades para vacunar. O sea, ya la vacunación dejó de ser cosa de niños para ser cosa de toda la familia. O sea, la vacuna es para toda la familia. El efecto de hablar de vacunación para toda la familia es llamar lo que se llama el efecto capullo. Tú vacunas al niño, vacunas al abuelo, vacunas a la persona, a los padres y evidentemente cierras el ciclo de una enfermedad. Cuando hablamos de la vacunación, por ejemplo, en el primer año, no hay ningún niño que en el primer año deba escapar a la inmunización de la BCG, la vacunación penta o hexavalente que contiene difteria, tétano, tosferina, poliomielitis, o sea, antipoliomielitis, hemófilos de influenza y hepatitis B. Esos son tres dosis, 2, 4, 6. Una vacuna muy importante que a veces se nos pasa el tiempo de vacunación porque debe ser antes de los 6 meses, es la vacuna contra el rotavirus. Sí. El rotavirus es la principal causa de diarrea, vómitos, deshidratación y fiebre elevada en menores de 5 años. O sea, cubre casi el 80% de los cuadros de enfermedad en menores de 5 años, es los cuadros gastrointestinales producidos por el rotavirus. Entonces, esa es otra vacuna que es importante, se debe colocar a los 2 y a los 4 meses. Otra vacuna importante es la vacuna contra el neumococo. Ya le iba a preguntar por esa, que esa es como famosa, ¿no? Los últimos tiempos. Pero así como el neumococo, hay otras enfermedades que también pueden producir grandes enfermedades. O sea, no solo la vacunación contra el neumococo. Sí. Y debe colocarse 2, 4, 6. También puedes colocar un esquema de 7, 9 meses, un refuerzo al año. Esa es una vacuna que también debe estar en el primer año de vida. Y asimismo, bueno, ese es el esquema de inmunizaciones del primer año. Y no faltar a ese esquema de vacunación. Cuando ya llegas tú y cumple el primer año el bebé, tienes que aplicar la vacuna trivalente viral. La vacuna trivalente viral es contra la rubiola, contra el sarampión y contra la parotiditis. Si me preguntases, Jenny, ¿por qué la trivalente al año y por qué no a los 5 meses? Uh-huh. Porque ahí es donde entramos en la lactancia materna. La madre protege a su pequeño hijo contra esas enfermedades si ella le dio en la infancia hasta 10 o 11 meses de edad. Y por eso es que tiene una buena protección por la lactancia materna. Entonces, tú colocas al año la trivalente, después inmediatamente al mes le colocas la lechina, que es la varicela zoster, que no solo te protege contra la lechina, te protege también contra la culebrilla o herpes zoster. Sí. O sea, es una vacuna de doble acción, eso es bien importante.
Y se me olvidó comentarte que dentro del esquema de la penta y de la hexavalente está la vacuna contra la hepatitis B. La vacuna contra la hepatitis B son 3 dosis y puede ser una 4ª dosis, porque al nacer el paciente se le coloca la vacuna contra la BCG y se aprovecha para colocar la hepatitis B por si el paciente más nunca vuelve a la consulta, pero se fue con su pan debajo del brazo. Ajá. Y es la primera vacuna que se hizo, se elaboró por ingeniería genética contra la enfermedad viral de hepatitis B, que te produce el 7% en una población de un 7% cáncer de hígado. Los hepatocarcinomas, la mayoría de las causas son por el virus de la hepatitis B. O sea, entonces es la primera vacuna que hay a nivel mundial contra el cáncer, o sea, la vacuna contra la hepatitis B. Siguiendo en el esquema del primero al segundo año, después de colocar la hepatitis, colocar la trivalente, la lechina, colocas la hepatitis A, que se coloca el día escogido y a los 6 meses posterior. Las abuelas siempre decían de que la vacuna de la hepatitis A era que esa es la hepatitis buena, que no hay problema, y la hepatitis mala era la B, la C, y ahorita ya está la hepatitis F. ¿Okay? Pero la hepatitis A puede dar la hepatitis A fulminante, que te puede producir un daño hepático irreversible y hasta la muerte del paciente. O sea que no es la hepatitis buena. Y Venezuela está dentro de una escala intermedia de contaminación con hepatitis A. Estamos conversando con el doctor Guillermo Stern sobre nuestro tema del día, que es la vacunación en niños y en adultos. Hacemos nuestra primera pausa acá en Gente Saludable, gente como tú. Ya regresamos. Estamos de vuelta con más de Gente Saludable, gente como tú, conversando hoy sobre la vacunación, un tema fundamental no solo en niños, sino también en adultos. Guillermo Esther nos acompaña. Terminamos conversando el segmento anterior sobre la hepatitis A, ¿no? De todo ese bloque de vacunas importantes para los niños. ¿Continúan algunas otras en ese esquema inicial? Sí, bueno, a los 2 años colocar la meningococo. El meningococo es una bacteria que tiene una predilección sobre el sistema nervioso central, te produce meningitis severa, o sea, de 24 a 48 horas, si el paciente no le diagnostica la meningitis por meningococo, puede fallecer, o sea, imagínate la importancia de esa vacunación. Sobre todo, más que la meningitis se puede confundir con otro. La sepsis meningocóxica, porque te da como una púrpura, como si fuera un dengue, empiezan los moretones en la piel. Un niño que llega postrado a la emergencia. O con mucha fiebre. Fiebre elevada, convulsiones, o sea, puede llegar con una convulsión. Y en 24 a 48 horas eso es fulminante, esa bacteria. Y tienes como proteger contra la CW135 y la Y, ¿ok? Entonces realmente, y esa es una vacunación que se coloca a partir de los 2 años hasta los 56 años. O sea, que también entra dentro del esquema de los adultos. O sea, el adulto no está exento de enfermarse con el meningococo. Entonces, cuando nosotros conversamos de esta vacunación de la primera etapa de la infancia, vamos a la edad del preescolar. Cuando llega a los 4 años, nosotros tenemos que hacer lo que se llama el booster o el refuerzo, el recuperatorio de la trivalente viral nuevamente, rubéola, sarampión y parótida, y varicela zóster, lechina. Sí, porque además ya están expuestos a todo el tema del preescolar, otros niños, otras enfermedades. Y que tú no sabes si esa familia de los otros niñitos vacuna a su niñito. ¿Cómo no? Yo siempre he tratado de preconizar que existiera una sola tarjeta de inmunización para privado, para público, o sea, donde la primera página, como en Europa o como en otros países, inclusive latinoamericanos, la primera página es el esquema nacional que cumple con lo del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que son las vacunas que aplican con sustentación en el tiempo el Estado como tal en su esquema nacional de inmunizaciones. Está el esquema de la Sociedad de Pediatría y Policultura también, que complementa lo que en todos los países del mundo no te hace el sistema nacional y está complementado con las vacunas que no están incluidas, pero debe ser una tarjeta única. ¿Por qué? Porque ahí va el sello del médico, ahí va el sticker de la vacuna, porque es importante, o sea, no es vacunar por vacunar. Cuando tú llevas una mascota al veterinario, te ponen un sticker y si te mordió el perro y tú tienes esa tarjeta de vacuna donde dice la vacuna de rabia, se aplicó tal dosis y está afirmado. Además, un control mucho más eficiente y efectivo. Claro, porque tú a veces ves en el consultorio que viene una mamá con 4 tarjetas de vacuna del mismo niño. Sí. Entonces este médico rayó aquí. Además, uno se le olvida con el ritmo que tenemos hoy en día.
no solo en Venezuela, en el mundo entero, ¿será que se la puse? No se la puse, perdí el cartón. Y si tienes varios cartones es todo un drama. Eso sería un mecanismo fabuloso. Sí, y yo doy un ejemplo, o sea, cuando la vaguada de la Guaira en el 99, la gente perdió todo. Sí. Entonces eso también es importante y quiero mencionar en tu programa. El paciente que le llega a la consulta a un médico pediatra, si ese paciente se le olvidó, se le perdió, se mudó y no tiene tarjeta de vacuna, es ponerle las vacunas de ese grupo de edad que tiene y es mejor tener una vacuna de más que no habérsela colocado y dudar de la vacuna y no tener la vacuna contra la enfermedad. Entonces, vacuna de más no va a hacer daño, vacuna de menos va a hacer daño porque te puede producir la enfermedad, o sea, cuando estás vacunado. Entonces, nunca le tengan miedo a la vacuna. Otro de los mitos antes de entrar a la vacunación de adulto es que si tiene catarro, si tiene estornudo, si le pica la oreja, no lo vacuna. Ajá. Eso es una cosa que uno está, bueno, cansado de repetirle a las mamás. Todos los niñitos van a llegar con moco a la consulta. Todos los niñitos van a llegar enfermos, como tú lo decías, en varias oportunidades. O sea, cuando te traen al niño, el niño lo traen siempre enfermo. Lamentablemente casi no hay prevención, siempre. No hay cultura preventiva. Entonces ese es el momento que el médico tiene que aprovechar. Tiene una otitis media, señora, vamos a aprovechar porque le falta tal vacuna. Pero doctor, pero tiene fiebre. No hay ninguna contraindicación de vacunar. Eso es importantísimo. Por eso es que quiero recalcar bien, porque a lo mejor esa es la oportunidad para tú ponerle una o dos vacunas o tres vacunas. Que le faltan, entonces, claro. Ese es un momento que hay que aprovechar. Son oportunidades perdidas de vacunación cuando no vacunas en esos momentos. Es muy raro la madre que da mensualmente al control pediátrico. Sí. Por los motivos extra de a veces tienes inclusive en la parte del ambulatorio, tienes el ambulatorio enfrente de tu casa, tienes la vacuna gratuita y el paciente no cruza la calle, primero prefiere hacer otras cosas que vacunar. O hay una campaña de inmunizaciones dirigida bien por las autoridades sanitarias e igualmente pasan y van para otro lado. Doctor, tengo una duda y quiero que nos las aclare a todos porque uno siempre crece como con esa duda. ¿Cuál es la diferencia entre las vacunas que se inyectan y las vacunas que se toman? Bueno, hay dos vacunas que se toman, bueno, realmente, que es la rotavirus, que es la vacuna contra la diarrea, vómitos y fiebre y deshidratación, y está la vacuna del polio oral virus, que es la que colocan también a nivel de las autoridades sanitarias. La diferencia no sería en las que se toman y las que se inyectan, sino que serían en las que son a virus vivos atenuados, las que son a virus inactivados y las que son a bacterias muertas o toxoides de esas bacterias. Muy importante tu pregunta. ¿Por qué? Porque si tú tienes una enfermedad inmunosupresora, tienes un paciente con cáncer, tienes un paciente que recibe esteroides por largo plazo, tienes un paciente esplenectomizado, son pacientes que no se defienden, colocar una vacuna a virus vivos atenuados puede producir la enfermedad y puede producir riesgo. Y esas son las vacunas que estuvieran contraindicadas, de las cuales está la fiebre amarilla, que está dentro del año también de edad, a partir del primer año, está la trivalente viral y está la varicela zóster o lechina. Esas son vacunas a virus vivos atenuados. Entonces, en pacientes inmunosuprimidos, no puedes colocar, el rotavirus también es a virus atenuado y el polio oral es a virus atenuado también. Entonces, esa vacuna no la puedes colocar. Por ejemplo, la vacuna de la influenza, que se pone a partir de los 6 meses, es inactivada. No hay riesgo de producir la enfermedad colocando la vacuna de influenza. Y las demás vacunas son por ingeniería genética, como la hepatitis B, la hepatitis A. Es una pregunta muy importante para el momento de vacunar, qué vacuna vas a colocar y si el paciente tiene una enfermedad de base de ese tipo, de déficit inmunológico. Hoy conversamos con Guillermo Stern sobre nuestro tema que es la vacunación en niños y adultos. Una nueva pausa en Gente Saludable, ya regresamos. Estamos de vuelta con más de Gente Saludable, gente como tú, ya en los últimos minutos de nuestro programa. La vacunación es nuestro tema de hoy. Guillermo Stern nos acompaña. Entremos ya en la vacunación adulta. Uno pareciera que ya cuando se hace grande se olvida, ¿no?, de ese tema de la vacunación. No, yo cuando era pequeña ya me pusieron toda esa vacuna. Y uno como que se desconecta y no sabe si te toca, si no te toca. ¿Cómo es eso en adultos? Yo creo que siempre vamos a empezar con el criterio de que yo vacuné a mi hijo contra todo hasta los 5 años. Sí. Después de los 5 años parece que ya no, el paciente nunca debe vacunarse. Resulta que hay vacunas nuevas, por eso tú ves tantos tosedores que no se le quita la tos. Y yo siempre hago, y ahorita estuve en Sao Paulo en un congreso de Latinoamericano de Infectología 2013 y hablábamos realmente de que la tosferina, síndrome de Coqueluche y de Portoferina por Boretella pertussis, ha tenido un repunte en adultos, porque después de 10, 15 años de no vacunarse,
empezó esa enfermedad de niños a transmitirse en adultos porque perdió la inmunidad. Entonces, en el momento que tú pierdes la inmunidad, evidentemente aparece una vacuna ahorita, que es la vacuna que es la triple del adolescente. Eso te da ¿y cuál es la composición? Difteria, tétano y tosferina. Okay. Entonces, muchas de esas toses uno dice, ¿es una tos alérgica? ¿Es una tos por un germen atípico, tipo micoplasma, clamidia? ¿O es una tos por tosferina? Porque el adulto lo que le va a dar es tos, y vas a tener 3 meses con una tos, y a lo mejor una tosferina. No te va a producir a lo mejor mucho daño, pero vas a contaminar a tu entorno. Igual el tétano, los niños que hacen patineta, cualquier persona puede tener un accidente laboral que se puede cortar. Si tiene la vacuna contra la triple del adolescente, evidentemente no va a necesitar de un toxoide tetánico en ese momento, porque tiene una duración, una vigencia en el tiempo. Entonces tenemos también la vacuna triple del adolescente que se empieza a colocar a partir de los 10 años. Y te protege contra difteria, tétano, tosferina. Igualmente, paciente adulto que no tenga claridad en que se haya colocado hepatitis A y hepatitis B, justamente en la iniciación sexual y todas esas cuestiones, tienes que colocarle la hepatitis A y la hepatitis B. Eso le iba a preguntar, si yo adulto en este momento yo no me acuerdo de absolutamente nada y tengo un montón de años que no me pongo una vacuna, ¿qué debo hacer? Bueno, entonces, colocarte la triple adolescente, colocarte la combinación A y B de hepatitis, que son las 3 dosis que se colocan en la edad de adultos realmente. Tienes que también, asimismo, colocarte, si vas, por ejemplo, a planificar un embarazo, 3 a 4 meses antes, en un embarazo planificado, ¿por qué no poner un booster de lechina? Porque si te da lechina en el embarazo, puedes producir la muerte del embrión o la del feto. E igualito, trivalente viral. Hepatitis B, como lo mencioné, es importante porque es la primera causa de cáncer a nivel hepático de ese virus. Y bueno, hay una vacuna que está en fase de aprobación a nivel de las autoridades sanitarias, que es la vacuna contra el virus papiloma humano. Sí, esa vacuna no termina de llegarnos y es tan importante. Es muy importante. Y hay países vecinos que ya la tienen. Sí, la tienen, y hay países que inclusive hacen cortes transversales anuales y se coloca, por ejemplo, niñitas de 11 años, o sea, de forma gratuita. Las que pasen por encima de esa, la costea la familia, ¿no? Entonces, es una forma de que yo te doy a los 11 años la vacuna gratuita. Pero si tú no vienes a los 11 años, yo a los 12 te voy a cobrar por esa vacuna. Es importante que en este punto recalquemos que esa vacuna no está avalada aún dentro de Venezuela, porque hace poco en medios de circulación nacional se realizaron varios reportajes relacionados con que algunas madres traían la vacuna a través de estas compras por internet y se las aplicaban a los niños, a las niñas, sin cuidar la cadena de frío, sin que esté aprobada en el país, sin que sepa si esa vacuna de verdad es la que le corresponde. Eso es fundamental. Y fundamental lo que acabas de decir. Cuidado con aplicarse la vacuna VPH, ya sea con un médico privado, un médico público, con nadie, o traerla por alguna de estas compañías que courier, etcétera, o distribuidores que la traen de otros países. Esas vacunas que no están autorizadas por el Instituto Rafael Rangel, evidentemente no se pueden aplicar en el país, porque no mantienen cadena de frío, porque pueden dar efectos adversos y tú no tienes un sistema de vacunovigilancia. Cuando tiene una vacuna te da un efecto adverso, tú dices, el lote tal, que es el que llega a Venezuela, tuvo tal problema. Y revisas el lote, exacto, además. Y claro. Revisas el lote y revisas a nivel internacional si ha habido efectos parecidos con esa vacuna de diferentes lotes para inclusive en un momento suspender vacunación. Entonces, vacunarse contra VPH, en este momento la vacuna no está avalada en Venezuela. Para a menos que uno pueda ir a otro país. Yo recomiendo a veces el paciente que pueda viajar, por ejemplo, a nuestro vecino país, Colombia. Sí, Colombia. Se va un momentico, se vacuna 0, 2 y 6 meses y se la aplica, pero está certificada y está avalada ya. Y es importante porque es la primera enfermedad que está dando en mujeres jóvenes, que es el cáncer de cuello uterino. Sí. Pero cuando tú hablas de hembritas, no solo las hembritas. Hay cáncer de pene, hay cáncer a nivel de las cuerdas vocales, de la laringe, la papilomatosis verrugosa de la laringe, que puede complicarse con cáncer también de esa zona. Entonces, fíjate la importancia de aplicación de la vacuna contra el virus papiloma humano. Entonces, realmente, y hay muchos también como que se oye entre pasillo a ese que, no, porque estás insinuando la iniciación precoz del acto sexual. Eso es mentira realmente, porque tú estás protegiendo a futuro. Claro. O sea, y en países como los nuestros, latinoamericanos, donde la iniciación sexual es muy precoz, realmente tú tienes que evitar de que esa muchachita adquiera un cáncer de cuello uterino, ese varón puede adquirir un cáncer de pene, un cáncer de laringe, y realmente debería ser una vacunación también así,
puede ser como esos esquemas, pues, un esquema transversal, cortes transversales, y lo que no cubra dentro de esos cortes, realmente aplicárselo por fuera. Doctor, se nos termina el tiempo, es importante que dé a nuestros televidentes sus contactos. Y con mucho gusto, yo tengo una página web que es www.guillermostern.com y tengo un Twitter que es el @drdoctorstern50, por ahí estoy a la orden, cualquier pregunta, de verdad con muchas ganas de contestarlas. Gracias por venir. Gracias a ti. Conversamos hoy con Guillermo Stern, médico pediatra, a propósito de nuestro tema que fue la vacunación en niños y adolescentes. Es fundamental que usted sepa, pues, que si ya es adulto y nos está viendo y tiene mucho tiempo que no sabe qué es una vacuna, importante que esté allí bien pendiente, porque además los adultos también necesitamos renovar esas cepas e inmunizarnos constantemente. Gracias por su sintonía. Síganos en nuestra cuenta de Twitter e Instagram, @gentesaludable, o en nuestra página web www.gentesaludable.com.be. Hasta la próxima.